Está en la ciudad autónoma de Mar del Plata, ¿verdad? ¿Está en Mar del Plata o no? No. Carlos Paz. Ah, en Carlos Paz, perdón, Carlos Paz, perdón. Pido mil disculpas porque está en Carlos Paz. Es Sergio Gonal con nosotros. Hola, Sergio, querido, buenas tardes. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. ¿Con quién estás ahí? ¿Con Clemente? ¿Con quién estás? Sí, con Clemente. Clemente estás, y Sergio? Matías solo, un 2-1 tenemos en Carlos Paz. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Bien, bien, muy bien. Contanos vos primero de Carlos Paz, de la temporada. Se ha dicho mucho que la temporada era un poco más brava, pero no sé si repuntó para la segunda quincena de enero. Tu lectura de este verano y este Carlos Paz que te tiene ahí. Mirá, yo la verdad, es todo ganancia. Yo estoy feliz. Ya me vine a hacer nada más que lunes y martes. Por eso no estoy en Mar del Plata. En Mar del Plata todas las propuestas que tuve eran para trabajar de martes a domingos y yo, por decisión personal, este año quería trabajar nada más que lunes y martes, dos días, sí. Un día, una cosa así. ¿Pero por qué lunes y martes? No, fue un tema personal porque yo el año pasado estuve un poquito complicado de salud, sí. Y entonces no quería apurar el cuerpo ni nada por el estilo. Yo digo, nada, trabajemos un lunes o un lunes y martes. Y apareció la gente amiga del Teatro del Sol en Carlos Paz. Y me ofrecieron hacer lunes y martes, y vine a hacer lunes y martes. ¿Pero qué pasó? Me empiezo a sentir bien, la función empieza a andar muy bien. Entonces, nada, me dijeron, ¿por qué no te agarrás todos los días? Después de las 12 de la noche, después de Anita Martínez. Y digo, bueno, así que terminé haciendo todos los días. Lo que no quería hacer, lo terminé haciendo. Así que yo feliz, Matías. La no, gente, pero es una... No sé. Para mí es porque te sentís bien, aparte. Si venís de un bajón, de un año... Ahora hablamos del tema de salud, porque creo que te tocó mucho. Y todo se explica por de dónde venís. Yo creo que entonces es una temporada hermosa para vos. Estás re disfrutando. Para mí fue maravilloso, sí. Por eso te digo, a veces hay sensaciones. Igual si hablamos en el plano general, yo pertenezco a DET, a la Cámara de Empresarios Teatrales, y me acuerdo que enero cerró un 8% arriba, Carlos Paz. Bien. Tomando el mismo periodo del año pasado, no el mismo enero del año pasado. Así que la verdad, no sé Mar del Plata, no me acuerdo Mar del Plata, pero por lo menos Carlos Paz cerró arriba, o sea que nosotros estamos contentos con la actividad. Sergio, te quiero preguntar, viste que normalmente cuando uno atraviesa algún bajón, puede ser bajón de ánimo o bajón físico también, cuando se encuentra con el humor como espectador, se encuentra con algo que le hace bien, que te ayuda, viste, que no quiero usar la palabra sanar porque se usa mucho y nunca termino de entender bien qué significa, pero te hace muy bien. Pero te quiero preguntar desde el lado del actor, del comediante, del que va y que cuenta los chistes. ¿A vos también te hace bien subirte al escenario después de haber vivido un bajón así? Claro. Primero, Clemente, porque trabajar dignifica. Como sí. Debe ser para vos, si pasás algún tema así y volver a la radio, es, o sea, eso te sana. Lo que te sana es el hecho de hacer cosas que a vos te gusten. Claro. El hecho de poder hacer lo que vos amás, porque te sentís útil, porque te sentís de vuelta en marcha, porque es un bajón todo lo demás, todo lo que cuando el cuerpo te dice para un poquito... Es medio bajón, ¿viste? Porque uno siempre tiene ganas de seguir, pero es el cuerpo que te está avisando que no podés seguir, nada más. Hasta que después te recomponés y dale para adelante. Eso es lo que te sana. Lo que te sana es hacer algo que a vos te viene bien, que vos amás, que es tu vida, en definitiva. Para vos la radio, para mí el teatro, qué sé yo, para el mecánico arreglar un auto, no sé, es ponerse en marcha. Totalmente. Escúchame, pero ¿y qué más te dijo el cuerpo? ¿Te dijo tenés que parar o aprendiste más cosas o agarraste más mensajes? Porque por ahí había algo más que aprendiste con... Pues la verdad que te comiste un garrón importante, terapia intensiva. Parecía una boludez, porque un divertículo... No, yo lo tengo asociado con otra cosa y de golpe cuando la ves... ¿Por qué carajo me pasa a mí que es más grave de lo que tenía que ser? Por ahí te haces otras preguntas, arribas a otras conclusiones, no sé. Según Picho Estraneo, el divertículo es la enfermedad del humorista. Está bien. Sí, porque Picho, o sea que lo tiene hace muchos años, los tiene a los divertículos, pero nunca como yo, o sea, siempre yo lo veía, hacíamos gira y él se cuidaba las comidas, no comía semillas, y bueno, pero lo que me agarró a mí es mucho más fuerte que eso, y bueno, nada, derivó en algo más complejo, operación de intestinos y bla, bla, bla. Entonces fue complejo, un bajón. ¿Qué aprendés de todo eso? Cambiás el orden de las prioridades, Matías, te juro. Cambiás el orden de las prioridades. Yo por ahí, lo que hablamos recién, me la pasaba trabajando de lunes a lunes. No digo que me encanta mi trabajo, por eso lo hago, me encanta. No lo hago solamente por la cuestión material, lo hago porque amo lo que hago.
Pero bueno, también decís, che, mira, esto se puede acabar en cualquier momento, así que prioricemos, ¿qué es lo más lindo? Nada, irme a tomar un café con mi hija, con mis hijos, estar con Lucas, estar con Brian, estar con Maya, estar con mi pareja, no sé, viajar. Entonces empezás como a cambiar, ¿viste? Las, a acomodar las fichas de otra manera. Eso es lo que me parece que te deja una enseñanza de este tipo. Porque parece una boludez, pero somos tan finitos que ya lo sabemos, pero hasta que no te pasa, no te das cuenta, te puedo asegurar. Total. Ya lo sabemos. Y después de los 50, ni te digo que te das cuenta que no. ¿Cuánto queda? No sé cuánto, pero lo vamos a disfrutar. Algo, te pido algo de Verónica, de tu mujer, porque en esos momentos, no sé, la admiración se transforma en otra cosa, no es una pareja solamente. Tal cual. Yo digo que yo soy muy creyente, Matías. Yo creo muchísimo en Dios, en alguna fuerza que nos va llevando, ¿viste? Y yo digo que Dios sabía que me iba a pasar esto y por eso me mandó un ángel 5 años antes. Y ese ángel fue mi mujer, la verdad, que estuvo al lado mío en un momento tan bravo que digo, a ver, a quien le toca estar al lado tuyo, no digo que se vaya a escapar. No, obvio, si es una persona comprometida no se va a escapar. Pero tampoco comprometerse tanto con el asunto. Realmente la vi haciendo cosas que vos decís, ah, la puta, esta mujer. Entonces sí, ya el amor pasa a transformarse en algo así como admiración y nada, y es como que te pasa, digamos, la relación a otro nivel. Pero muy agradecido que me haya tocado la familia, que me tocó mis hijos también. Bueno, viste, qué sé yo, esos momentos son como reflexivos en esos momentos. Y vos estás ahí tirado, no tenés mucho gobierno. Igual traté de encontrar humor en todo. El cirujano que me tocó, Fernando Torres Marini, que le mando un abrazo enorme, se cagaba mucho de risa con algunas cosas que decía yo, y en algunas cosas me paraban porque decía, bueno, pará, no jodamos con esto. Yo siempre trato como de buscarle una sonrisa, porque en realidad siento que eso afloja, ¿viste? Siento que destraba situaciones de mierda. La verdad es que el humor sirve para eso. No, nos hizo reír y nos hace llorar ahora. No, tremendo, impresionante. Tremendo. ¿Y eso lo podés llevar al espectáculo, a Café con Sergio? ¿A Café con Sergio? Muy buen nombre. Para mí sos de los mejores ponedores de nombres de espectáculos, pero ¿lo pudiste llevar? ¿Lo pudiste llevar al espectáculo un poco lo que te pasó también? Sí, lo llevo al espectáculo. Lo llevo al espectáculo un poco al inicio. Arranco hablando de eso, arranco de que valoro la vida, arranco hablando de que el Café con Ser era un hermoso lugar donde se daba una cercanía muy particular entre quien actuaba y el público, y yo le abro el juego al público. Yo digo, bueno, a ver, yo voy a ir tirando temas, ustedes pueden participar cuando quieran, si no quieren, no participen, yo voy hablando. Y cuando me pongo a hablar, ni bien arranco, digo que valoro mucho la vida a partir de lo que me pasó, y empiezo contando situaciones. Entonces cuento si tuve una situación con mi viejo, cuento una situación conmigo, pero todo es como una especie de catarsis y después arranco el espectáculo. Digo que yo escuché conversaciones adentro de la clínica, digo que, por ejemplo, mira, te cuento una. Mi papá, todo el tema con la salud, viste que uno valora mucho las cosas, todo, valora mucho más cuando sentís que estás a punto de perderla. Sí, claro. Con el tema de la salud. Sí. Claro. Y primero me pasó con mi papá. O sea, es que mi papá estuvo internado en Mar del Plata, bueno, nada, lo trasladamos a Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires hace mucho tiempo para tenerlo más cerca, y por la cobertura que él tenía, le tocó una clínica, bueno, la cuestión es así, estuvo muchos días internado, sin ese, muchos días internado, y un día le dan el alta. Entonces mi mamá es como la voz mandante en la pareja. Mamá entra un día y le dice, bueno, che, te dieron el alta. Dice, no me digas, nos vamos, sí, nos vamos. Así que sacate todo esto, ponés toda la ropita acá dentro del bolso, yo te vengo a buscar en unos 20 minutos y dale, y nos vamos. Bueno, listo, yo voy a firmar todos los papeles de tu alta y vuelvo, listo. Se va mi mamá, aparece un hombre y le dice a mi viejo, le tengo que tomar la fiebre. Y mi papá le dice, no, es imposible, se me acaban de dar el alta. Uy, no me disputa porque tengo un día tremendo. Dice, le tengo que tomar la fiebre. Póngase contra la pared, bájese los pantalones, le tengo que tomar la fiebre, esto es rectal. Bueno, aparece mamá como a los 20 minutos y lo ve a papá contra la pared con los pantalones bajos. Y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, pará, que el señor me está tomando la fiebre. Y mi vieja le dice, ay, viejo, si será boludo, sacate la lapicera del culo que te afanaron el bolso. Bueno, es un arte, no, es un arte. Es una construcción, maestro. Aparte. Sí, te va sí. Construyendo, te va llevando, te va engañando. No, es espectacular. Sergio, esto, ¿hay algo innato en la manera de contar chistes? ¿O lo puede aprender cualquiera que se ponga las pilas? Pues yo creo que para mí arte. Esto. Para mí él rompió el estigma. Para mí el gracioso de un casamiento aburrido no va a ser un artista gracioso. Bueno, él sí.
Es como empezar a hacer chiste en un casamiento o algo así, dice la leyenda. Y vos sí, sos una, mostraste que sí se puede venir, de cualquier lugar se puede venir. Sí, en realidad lo que yo contaba era anécdotas, Matías. Yo no tenía tantos cuentos ni tantos chistes. Y había un amigo, Walter, que contaba cuentos y chistes. Yo contaba anécdotas. Y las anécdotas siempre les agregaba un IVA que no tenía. Siempre había un relleno que causaba gracia porque yo buscaba eso, me gustaba eso. Y cuando se me acabaron las anécdotas, me decían, contate algún cuento. Y empecé a contar lo que sabía, y ahí me di cuenta que, claro, que a los cuentos los anecdotizaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les agregaba lo mismo que agregaban la anécdota, y por eso se reían. De hecho, porque el cuento era el mismo cuento que conocía todo el mundo. Pero por ahí yo le agregaba algo que no, que los otros no tenían, qué sé yo. Pero yo creo que sí, Clemente, contestándote a vos, creo que si alguno, cualquiera que se ponga las pilas, me parece que lo saca bien, sí. Es tener un poco de inventiva, nada más. Para mí es grosso. Para que te quiero preguntar algo, te lo deben haber preguntado muchas veces, pero lo que le pasó al entrañable Tony, ¿es algo que puede pasar seguido en un espectáculo tuyo? Que la gente piense que terminó el chiste. ¿Que se ríe antes del remate? Claro, que termine por la mitad, porque medio que te condiciona. Esa es una deuda que nos condiciona. Es de mi video favorito, es mi video favorito. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que en el teatro lo capitalizás de otra forma si sucede eso, claro. ¿Entendés? Porque en el teatro esa persona, digamos, quedaría expuesta ante todos los demás y ya causaría una risa general que todos compartiríamos y sabríamos a partir de dónde viene. Lo que me pasa con Tony es que yo no tengo, siempre digo lo mismo, yo no tengo retorno de imagen donde estoy. Entonces yo nunca pensé que me estaban enfocando a mí. Porque eso fue una conjunción de cosas. Eso fue la risa de él más la seña mía. Sí, ¿entendés? Porque sí, yo le vengo hablando de una gaviota y él me habla de la paloma. Cualquier cosa. O sea, él me dice, no, lo de la paloma es extraordinario. Y digo, ¿qué paloma? Y ahí me empiezo a reír yo y hago un gesto como diciendo, este está chupado. Pero yo no pensé que yo estaba al aire, te juro, si no, no hago eso. No, sí, con Luis tengo un gran respeto. Me dio mucha vergüenza una vez que pasó eso, pero bueno. Ya, aparte se viraliza, después se viraliza y lo pone en todos lados, ya, y eso es lo peor, ya, no puedo decir nada. Claro, en ese entonces había un programa de chicos, creo que lo tenías vos, Matías, creo que lo tenías vos, y lo pasabas, y yo cada vez que lo pasaba yo decía, ay, no, qué papelón. No, te querés morir. Pobre hombre. Te querés morir. En no, otro de tus hits, foto con Alfonsín, necesito saber en qué contexto... ¿Tenés foto con Raúl Ricardo? Sí. Porque hubo una admiración ahí, un posteo. Claro, porque me agarra, ¿viste? Cuando viene la democracia yo tenía 14 años, o sea, y me enamoré de Alfonsín, realmente, me parecía un estadista de la hostia, cómo hablaba, tenía una oratoria perfecta, y qué sé yo. Yo creo que todos en esa edad lo admiramos mucho a don Raúl Ricardo. Y después una vuelta viene a Telefe. Yo estaba grabando un sketch que se llamaba Como Giles, que era la parodia de Comodines, y yo hacía de Carlín Calvo, y nada, así maquillado como estaba yo, con una barba pintada, con una peluca, lo veo a don Raúl y le pido una foto, y sí, accedió, obviamente. Pero sí, hay una cuestión de admiración más allá de la ideología política, realmente con Alfonsín me pasó eso, porque me agarró de pibe también, viste que todo lo que nos agarra en la adolescencia es como que nos marca de otra manera, y te queda una imagen fuerte. Sí, ¿y qué más te quedó? Está muy buena la foto. No, la foto es increíble, le está mostrando Matías ahora en cámara, Sergio, no sé si nos tenés en el plano, pero por la duda te lo contamos. Hablamos bastante a veces de cosas que nos quedaron así de la adolescencia, que nos marcaron. ¿A vos qué más te marcó? Digo, Alfonsín va por un lado, pero quizás del lado de una película, el humor, la música, algo que al día de hoy coincidís con tu yo de los 14. Sí, a mí me gusta seguir manteniendo cierta inocencia con las cosas. Era una época muy inocente la nuestra, porque la crianza era otra, porque viste que hoy los chicos, qué sé yo, hoy los chicos tienen la época de la... viven la era de la tecnología, entonces tienen como muchísima información que nosotros no teníamos. Entonces ya están preparados de otra manera a más corta edad que nosotros. Nosotros teníamos como mucha inocencia y también... eso estaba bueno, porque uno tenía que ir descubriendo todo. Yo siempre digo, nosotros bastante bien hemos salido. Ustedes piensen que nosotros crecimos con Socolinski. Ya eso,
No, la tele en blanco y negro, los doctores de la tele. No, no, realmente nuestra educación. Fuimos criados a televisión. Acá Maya hace una sección que, sí, que lo enaltecía de alguna manera, pero fuimos criados a tele. Bueno, no sé qué es peor igual, televisión o redes. Porque los chicos criados al calor de las redes, bueno, en 10 años nos enteraremos, porque van apenas 10 años, ¿no? Sí, digo, sí, 15. Cuando vayan 20, 25 años, vamos a ver qué generación parieron también las redes. Sí, también, pero viste que son otros chicos, están como mucho más rápido. Mi mamá siempre dice, qué rápido vienen los chicos. Le digo, no, vienen igual que nosotros, más, lo que pasa es que tienen otra información. Vos pensás que los chicos hoy, vos estás mirando televisión y puede aparecer, no sé, qué sé yo, no sé, Alexandra Rampola. Viste que te habla del clítoris como si fuera un granito. Sí, bueno, para un poco. Entonces, claro, para un poco, me estoy con el nene. Porque uno tiene todavía el chip antiguo, viste, no es de pacato, ¿eh? No es de pacato, te juro, no tengo cero pacatería con eso. Pero y aparte tenés hijos grandes, Sergio. Sí, olvídate, pero tengo sobrinos chiquitos, tengo sobrinos chicos, tengo ahijados, qué sé yo, tengo amigos que tienen chiquitos, y vos decís, che, pero mirá vos, y el nene mira esto y se está de risa. Yo decía, bueno, está bien, es otra cosa, pero qué extraño eso, extraño la inocencia, me gustaba la época del asalto, y por ahí me quedó eso, Con algunas cosas sigo siendo inocentón, sigo sin querer creer, viste cuando te cuentan cosas que hace un chico de 14 años, vos decís, no, mentira, no puede hacer eso. Sí, bueno, es otra época que estamos viviendo, pero me gusta mucho, digamos, en el espectáculo también recreo esa historia, armo un asalto en el medio del espectáculo, armo un asalto, el asalto ese donde las chicas tenían que traer de comer, los varones teníamos que llevar de tomar, armamos la música, pongo música ochentosa. Tengo mucho público joven en la platea que me lo traen las redes, mirá vos. Mirá. Y entonces con el público joven hacemos un contrapunto y la verdad es que queda muy bueno. Claro, comparamos a, qué sé yo, a Elegante con Air Supply, y entonces, bueno, dale. ¿Y qué onda? ¿Por dónde sale esto? Y se dan momentos lindos en la platea. Qué momento con Elegante, ¿no? Impresionante. No, tremendo. No, lo quiero. Porque igual son distintos, ¿sí? Digo, Air Supply es una banda más romántica. Sí. Y Elegante no tiene nada romántico. No, pero cumbia 420 para los negros. Y después se cuenta. Está buenísimo. El choque generacional. Está bueno. Me está encanta, bueno. Pero también. Bien explotado. Decís esto que te vienen de las redes y estoy pensando que si te vienen de las redes deben venir por material de ahora y por material histórico también. No sé cómo se relaciona la gente joven con tu material clásico, con lo que hiciste en Videomatch también, que es parte. Sigue vigente, ¿no? Lo hablamos con Yayo las otras veces. Ahora se viralizan, no sé, sketch hace 20 años, hace 15 años, y envejecen bien, o sea, son divertidos de ver. Total. Sí. ¿Vos sabés que Carlos Paz me modificó el final del espectáculo? Yo tenía una rutina ya armada. Sabía por dónde empezaba, la impronta estaba en el medio con este feedback que tengo con la gente y después sabía por dónde terminaba. Bueno, ¿qué me pasó? Desde el día uno que hago la función en Carlos Paz, me pegaban un grito, me decían, che, Sergio, contate el de... Entonces eso me di cuenta que venía a través de las redes. Y los chicos jóvenes vienen a través de las redes. A ver, yo los dejo que pidan ciertos relatos que se convirtieron como en clásicos, ¿viste? Me piden el señor Correa, el del loro, el del estanciero del loro, me piden el de la aristocracia, me piden el de la ranita muerta, me piden cosas que a veces ni yo me acuerdo y se lo digo, pero digo, pará, porque eso lo conté hace 25 años, 26, ¿cuál era? Si no me das más datos, viste que a la gente a veces te dice, el de que está la licuadora andando, y vos decís, ¿cuál es el de la licuadora? Y capaz que el chiste era de una señora que fue a la farmacia, no sé. Pero lo que quiero decir es, claro, lo que quiero decir es, las redes me traen este público nuevo, y los chicos, fíjate vos, que los chicos más jóvenes, el otro día me lo dijo un pibe, le digo, qué lindo que vengan ustedes, el chico tenía 17 años. Anoche también tenía dos, uno de 17 y la novia de 19. Y yo les pregunto siempre, digo, qué lindo que estén acá. Y me decían, sí, tus videos me matan. Y claro, uno de los pibes me esperó para sacarme una foto hace unos días, sí, hace como un mes ya. Y el chico me decía, dice, pero fíjate, dice que no tenemos, dice, toda nuestra época son estandaperos. Dice, no hay, en la generación nueva no hay uno que te cuente un buen cuento, dice, que te haga un buen chiste. Digo, ah, mira, tienes razón. Y es cierto, no está viniendo gente nueva que haga el humor clásico. No, y el stand-up, ¿es stand-up? ¿Tiene algo de stand-up o es simplemente un término? No, el teatro es teatro, el monólogo es monólogo, el humor es humor. Y son géneros. Una cosa es la comedia, una cosa es el drama, otra cosa es el stand-up, que es un tipito parado solito, que es un arte total. Es un arte total, está solito él con su alma, el micrófono y el público. Y la verdad que está buenísimo, hay chicos que lo hacen muy bien, muy bien.
Pero no es algo que lo pueda hacer cualquiera, a mi criterio, porque también ves una cosa que voy a decir, bueno, no, no. Uno tiene que tener un sentido de la autocrítica también, ¿viste? Ves cualquiera que se sube, no quiero ser malo con mucha gente, pero digo, hay muchos que se suben y vos ves que no. Que no resulta, digamos, como debería resultar, pero hay otros que me matan, está bueno el estándar. No es otra cosa que hacer humor de pie, ¿no? Sí, claro. Yo marcaba por la diferencia que te dice el pibe, que ahora son todos stand-uperos y nadie te cuenta un cuento, y el stand-upero cuenta cuentos, o chistes, o historias, sí. O no sé, es parecido. Sí, faltan contadores de chistes, pareciera. Como el arte del buen chiste. Los personalizan. Claro, personalizan ciertas anécdotas. Claro. No sé si te cuentan cuentos, ¿sí? Sí. Personalizan el viaje en colectivo, sí. Cuando fueron al médico, cuando salieron con la novia, personalizan esa cuestión. Pero es cierto lo que dice Clemente, está faltando el contador de chistes. El contador de chistes nato que lo saque a partir de una situación, qué sé yo. Yo cuento que cuando estaba en la clínica escuché adentro de un consultorio una charla que un hombre le decía al doctor, doctor, vengo a verlo porque siento un fuerte dolor en la entrada del ano. Y el doctor lo explicaba, le decía, mire, se le llama salida, si usted le sigue llamando entrada le va a seguir doliendo. Para mí esto pegaba, lo mejor que tenemos. Muy bueno. Viste que igual hacemos silencio para ver si viene otro, ¿no? Sí, el encadenado. El encadenado, la rutina. Dice que los cirujanos estaban conversando y decían, mirá, a ese paciente yo le hice una cirugía de $7,000. Y el otro decía, mirá qué bien. ¿Y qué tenía? $7,000. No, un fenómeno. No, esto es glorioso. ¿Hasta cuándo estás en Carlos Paz, Sergio? En Carlos Paz estamos hasta el 20. Hasta el 20, después volvemos en Semana Santa y arrancamos en Buenos Aires a partir de mayo. El primer fin de semana de mayo estamos en el Multiescena con este mismo espectáculo, con Café con Sergio. Bueno, con mucho laburo, Sergio. Después del año pasado está. No sé si es revancha, pero un año hermoso. Arrancaste un año hermoso. Sí, a full, Matías. Un año hermoso, realmente. Bueno, me alegro, Sergio. Lo mejor para vos. Convocamos a la hinchada a ir al Teatro del Sol, ahí en Villa Carlos Paz, a las 10 de la noche. Ahí está, Sergio. Dale, por favor, Teatro del Sol, Avenida General Paz 250. Y si no, las entradas por autoentrada.com. Vénganse, que la vamos a pasar muy, pero muy bien, se los puedo asegurar. Un abrazo grande, Matías, Sergio. Clemente, gracias por esta onda de siempre, por la buena onda de siempre. Gracias. Un fenómeno, muchas gracias, Sergio. Ayudar a difundir, a las órdenes siempre. Gracias a vos, Sergio. Un fenómeno total. Aguante, Sergio. Me hace reír mucho. No, sí. Soy fan. Siempre. Soy fan. Sí. Cuando contaba, ahí, no sé, con Tinelli contándome chistes, era... El buen contador de chistes me parece glorioso. Sí, total. Sí, total. Muy bueno. Matador. Pone, claro.